Damos las gracias a los guardianes de los cuatro elementos que cada día abrigan, envuelven de luz, irradian todo su amor y protección a este círculo de luz, a este círculo de amor. Damos las gracias a los guardianes del norte, nuestros ancestros, nuestro linaje, nuestra raíz. Damos las gracias a nuestros ancestros, también del sur, nuestros guardianes, nuestros elementales del sur, donde está el sol radiante. Damos las gracias a los guardianes del este, allí donde sale el sol, el lugar donde habitan el águila y el cóndor. Damos las gracias a los guardianes del oeste, allí donde habita la osa, la cueva sagrada, el lugar donde el sol se pone y se guarda. Damos las gracias a los guardianes del norte de arriba, nuestros hermanos mayores, por iluminarnos, guiarnos y abrazarnos a cada intento amoroso. Damos las gracias a los guardianes de los mundos de abajo, los mundos donde habita toda la raíz de las cosas, donde está el centro de la tierra, bajo nuestros pies. Esa estrella que habita dentro de nuestra madre tierra y que irradia a toda su piel flores y esperanza. Todos los guardianes nos están acompañando. La madre tierra está sanando y somos madre tierra. Nuestras células, nuestros átomos, nuestro ser, cada poro de nuestra piel está regenerándose. Este encuentro es un espacio de luz que no va a pasar desapercibido para el corazón de la Madre Tierra y para el corazón de la humanidad. Gracias a cada una de las almas maravillosas que aquí estamos de nuevo. Aquí estamos con este espíritu que nos une, con esta medicina que a todos y a todas nos envuelve el alma, nos levanta cada mañana, sostenidas, y nos arropa en los sueños, y nos acompaña a cada latido. Gracias, ahí estoy viendo el chat. Desde México, ahí estamos, Baracaldo, Mari Carmen en España. Bueno, estamos Argentina, de todas partes, de Colombia, también ahí.
Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Gracias, gracias, gracias de Italia. Gracias a todas y cada una de las almas hermosas que aquí estamos reunidas al mismo fueguito, tejiendo redes de luz. Quiero poner estas pantallas porque me encanta ver estas pantallas, cómo nos sentimos todos y todas aquí tan cerquita, tan cerquita. Ya somos familia. Bueno, lo éramos de siempre, pero nos vemos y nos sentimos ya en casa, ¿verdad? Aquí os voy a dar el audio, que nos saludemos, hola. Que nos saludemos. Hola. 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 Hola a todas. Muchas gracias. Hola. Maravilloso. Maravilloso. Gracias. Gracias. Pues hoy además comenzamos este día con tanta emoción, con tanto amor, con tanta entrega, porque digamos aquí en el Congreso virtual sentimos una energía, pero esa energía se mantiene a lo largo del día, a lo largo de todos los intentos. Hay una red de luz tejida detrás, tan hermosa. Tantas hermanas y hermanos que estamos resonando. Este equipazo de equipo Escuela Hijas de la Tierra, que estamos ahí, Jessie está ahí, que vamos ahora a ir con ella, Marianiela. Ahí está desde México con Jessie. Tenemos a Nadia, Albarracín, a Grace, Margaretti y a Samantha Lombardo. Y además Samantha está haciendo los subtítulos en italiano. Discúlpame, Samantha, si a veces hablo muy rápido, hermana. Se me va. Intento hablar más despacio para que así las hermanas de Italia, que están aquí con nosotras también, pues puedan sentirse también igual en casa, que así la sentimos. Así estamos todas y todos sin fronteras. Gracias, Samantha, por hacer de puente. Gracias, hermana. Gracias. Ahí está, Moose Coffee from Italy, desde Italia. Ahí estáis, hermana, sí. Estamos con vosotras también. Estamos todas. Somos una. Hermanas y hermanos maravillosos, hoy comenzamos con una guardiana llena de colores, porque así es ella. Es un ser luminoso, tan llena de colores y de lienzos. Ahí te voy a por ti, Marianiela. Me voy a por ti ahora mismo, hermana. A ver, dice que te pregunte para iniciar vídeo. Ahí, bien, de yoga, una mujer llena, llena de colores. Como siempre digo, la llamamos entre el equipo de la escuela, la artista de la escuela, porque siempre está creando, siempre está pintando, siempre está creando y compartiendo con el mundo. De hecho, ahí estamos con muchos proyectos, como una agenda futura de la escuela que vamos a hacer y muchas cosas en la cual Marianiela hace las ilustraciones y todo el trabajo artístico. Gracias, gracias, hermana. Sí, ahora sí está grabando, es que justo antes, ahora sí lo tenemos. Gracias, hermanas, por decirlo. Se había quedado ahí en pausa, ahora sí te tenemos, Marianiela. Gracias, hermana. Gracias por tanto. Gracias. Eres por tu ser, por tu amor, por tu entrega, por tu arte, por tu revolución, hermosa revolución. Todo tuyo, este bastón de la palabra, hermana. Gracias. Gracias. Gracias, hermana. ¿Qué tal? Deseo a todos, pues estamos aquí. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Agradezco a Ada, a las guardianas,
por su inspiración, por hacer esto posible, este congreso tan maravilloso, tan lleno de luz, de amor, que se ha tejido en estos días. Me siento muy honrada y agradecida. Y con ustedes también, por que estén, se den este espacio para escuchar lo que vengo a compartirles. Más que nada, vengo a compartirles mi experiencia, lo que ha sido para mí el arte, cómo lo he vivido. Mi nombre es María Ángela Colaprico, tengo 42 años. Pues mi pasión siempre ha sido el arte, pintar, dibujar. Me encanta, es como, pues como digo, el compartimiento que vengo a hacer es cómo hacer del arte algo terapéutico. Incluso pues en estos momentos que estamos pasando difíciles, pues cada uno en su país de una forma distinta, yo les quiero dar mi óptica de lo que estoy viviendo aquí en México. Apenas el día de hoy, aquí en donde vivimos, ya restringieron, ahora sí ya va a ser cuarentena, porque antes no era, estaban todo más libre, nada más los cuidados que cada quien consideraba. Entonces, yo me he dado cuenta en diferentes edades, contextos, cómo afecta esto, ¿no? Fue un encierro no opcional, sino pues forzado. Entonces, por ejemplo, hay personas que lo sufren, están aterrorizadas o con mucho miedo, escuchando noticias que solo eso les trae. Por ejemplo, personas más jóvenes que salen, van, vienen y no a veces no hay una conciencia o la credibilidad de que esto realmente puede ser pues un problema. Los niños, en especial, estamos viviendo aquí en casa, pues con mi nieto y mis hijas, la situación de que pues son niños que les gusta salir, correr, jugar, estar en la naturaleza, y ahora tienen que estar encerrados todos, pues, 24 horas cada día, ¿no? Y se aburren, a veces no saben qué hacer, y a uno como papás a veces se nos acaban los elementos, los materiales, las ideas, la creatividad a veces para pues entretenerlos y que se sientan ellos felices y no entren también en desesperación, porque también les sucede a los niños. Y bueno, también adultos que pues tomamos a veces en serio, a veces decimos, tratamos de mantener la calma ante esta situación. Hay personas que les está costando mucho trabajo, personas que a veces nunca han sabido estar solas y ahora realmente tienen que estar solas en su casa, solas completamente, ellas y sus emociones. Y a veces eso es un golpe duro para algunos, porque no todo mundo sabe cómo lidiar con eso. Se están enfrentando a veces por primera vez a esas emociones que a lo mejor en otro momento no querían ver. Y ahora realmente tienen que ver, voltearse a ver, ir hacia adentro. Y es por eso que eso, al irse hacia adentro, al reconocer esas emociones, al aceptarlas, reconocerlas, también hay que liberarlas. Hay que liberarlas por medio, aunque sea de un lápiz, un pincel, un baile. O sea, las artes abarcan muchas cosas. Yo en este momento me voy a enfocar un poquito a lo que yo hago. Me encanta pintar, dibujar. Y es como yo lo saco. ¿Cómo saco mis emociones? ¿Cómo las trasciendo? ¿Cómo? Incluso también se pueden convertir en una meditación el estar trabajando todo eso. A veces en casa no tenemos los materiales adecuados, pero todo puede servir de lienzo. Todo. Desde una hoja de papel
que pues, en casa siempre tenemos una mesa vieja, un pedazo de madera, un vestido, un pantalón, una pared que a lo mejor hemos tenido ganas de poner algo y aún no nos hemos decidido qué hacer, qué poner, pero queremos darle color, queremos darle vida. Y pues ahorita puede ser ese momento para darle vida a esos espacios, para ponerle color, ponerle emociones, para liberar esas emociones que están surgiendo. ¿Sí? Podemos liberarlas y si no nos gusta lo que salió o no estamos convencidos, la ventaja es que podemos borrar y volver a hacer. O pintar encima y hacer otra diferente. Y así como las emociones van cambiando, también nuestras obras, nuestras pinturas pueden ir cambiando. O empezar una nueva también. Los materiales, pues realmente puede ser cualquier, desde unas crayolas de los niños en la casa, lápices de colores, un lápiz tan simple, ¿no? O sea, un lápiz. Pinturas, si no tenemos pinturas, podemos usar pinturas vegetales que luego tenemos en la cocina, algunas verduras, plantas, flores, todo, la naturaleza nos provee para hasta para el arte, sí, ponerle color con flores, poder sacar unas acuarelas con espinaca, con flores de cempasúchil, con diferentes elementos que tenemos en nuestra madre tierra. Todo, ella nos da manos llenas, nos da todo, nos da alimento, nos da vida, nos da color, y eso es maravilloso. Entonces, contener las ganas de plasmar, las ganas de liberar, las ganas de crear, con eso nos basta. Sí, no hay límites, no hay obstáculos. A veces cada color puede significar algo distinto para cada uno de nosotros. A veces, por ejemplo, para mí puede ser el azul, puede representar tristeza. Algunas personas puede representar tranquilidad, confianza. Por eso no me caso con decir que el rojo es pasión y solamente es eso, ¿no? No, por supuesto que no. El rojo puede ser mil cosas. Vida, energía, coraje, ira, amor, pasión. Pueden ser muchas cosas. Cada quien le da su sentido al color. Entonces, pues tenemos los tres colores primarios, que es el azul, el amarillo, el rojo. De ahí podemos sacar muchas combinaciones. Si no tenemos alguno, no pasa nada. Podemos hacerlo tan solo con el lápiz, como pues les comento. No hay límites. También algo que es importante que pues yo he percibido a veces en mis trabajos es las formas. Las formas tienen mucho, mucho que decir. Por ejemplo, las curvas, las líneas ovaladas, los círculos, las ondas. Eso es algo que para mí es como el fluir, el que va fluyendo con suavidad, como las olas. Y, por ejemplo, los picos, las cosas puntiagudas, para mí a veces significan tristeza, coraje, frustración, confusión. Pueden representar muchas cosas. Y de ahí ya combinado con los colores, pues puede haber toda una historia en una pintura. Puedes percibir a una persona ante todo esto que muestra una pintura, que al parecer puede ser tan simple, pero dice mucho. Dice mucho. Y por eso creo que me ha apasionado a mí tanto el pintar, desde empezar el boceto, el dibujo, y ver
¿qué colores voy a poner? ¿Cómo los voy sintiendo? Realmente no voy escogiéndolos con tanta formalidad, ¿no? Sino viendo qué siento, cómo siento cada forma, cada curva, cada ángulo, y voy viendo qué es lo que yo necesito, o sea, qué color deseo poner. Está como aquí, sí, aquí atrás tengo la pared, y estaba toda blanca, y yo decía, quiero ponerle algo de vida, amo los árboles. Dije, bueno, algo sencillo que le dé vida al espacio. Y decidí esto, algo tan simple, unas ramas, ¿no? De los árboles. Muy sencillas. Y realmente me siento muy contenta cada vez que entro en el espacio y las veo. Para mí es reconfortante. Y no es algo complicado, es algo simple. Un solo color, no necesariamente tienen que ser café, pueden ser verdes, pueden ser amarillas, pueden ser grises, pueden ser el color que nosotros deseemos, que nos nazca, que lo sintamos. Y para mí el pintar, yo he pasado por situaciones muy complicadas en mi vida y la pintura me ha ayudado a trascenderlas, a llorarlas y a plasmarlas, a poder olvidarme en ese momento también de todo y solo concentrarme en la pintura, en lo que estoy haciendo. ¡Francisco! Sí, voy a comprar un remedio, déjame de joder. ¿Cómo estás? En centrarme en eso que siento, en el deslizar el pincel y solo estar en ese espacio y que lo demás de alrededor no interfiera. Para mí ha sido terapéutico, ha sido mágico, reparador, ha sido, pues, yo lo puedo decir, medicina para mí. Y es lo que me gustaría que ustedes puedan explorar, puedan vivir, disfrutar. No importa si no hay técnica, eso es si no tienen técnica, todo eso no importa la técnica, no importa lo que uno siente, lo que uno quiere transmitir. Incluso si no hay pinceles, puede ser con los dedos, con las manos, mezclarse, llenarse de color, la piel, y plasmarlo, tocarlo, lienzos, y transmitir tan solo esa sensación de tocar la pintura y plasmarla en el lienzo. Desde ahí ya está la terapia. Desde que te manches con pintura, y no es chin, me manché, no, es un placer cuando me mancho con esa pintura y se mezclan los colores. Y luego de ahí viene algo en mí y digo, ok, y le empiezo a embarrar, le empiezo a plasmar en algún lienzo, en algún papel, en alguna pared, en lo que sea que en ese momento me nazca. Sí, y salen cosas maravillosas, cosas muy bellas. Es algo mágico, es algo, no tengo palabras. Ha habido ocasiones en las cuales he estado sentada pintando, haciendo un cuadro, y he estado llorando mientras lo pinto. Hubo uno en especial, el cual yo hice en un momento muy difícil, donde me sentía muy triste. Y estaba pintando y estaba llorando, pero no desde el lamentarme sobre la situación, sino desde el amor. ¿Cómo plasmar
ese amor aún en situaciones difíciles. ¿Cómo poder ver el amor? Poder ver lo bello en esas situaciones donde aparentemente no hay nada. Siempre hay algo bello. Siempre hay belleza. Todo tiene una parte bella. Entonces, esa pintura fue muy, muy especial para mí. Cuando la terminé, fue un proceso terapéutico para mí, porque entraba yo en esa parte de llorar, pero decía, o sea, esta situación la honro, la reconozco, la amo y aprendo de ella. Aún a lo mejor no entiendo por dónde va, voy a tener el aprendizaje, pero va a llegar. Y así fue. En otras ocasiones he estado, no, al pintar no es como fugarme, sino es el meditar. Para mí el meditar pintando es estar, ya sea con un lápiz, con un pincel, trazando una línea, y al trazar esa línea, mi atención solo está ahí. Solo está en esa línea, en ese trazo, en ese fluir de la, en ese fluir del color. Y realmente es perderse ahí, es meterse ahí. Es fluir como fluyen los colores, las líneas. No es el, no quiero ver lo que me está pasando, no quiero ver esta situación, no, para nada, al contrario, es cómo fluir. A veces en esos momentos yo he entendido qué hacer, cómo fluir ante esa situación. Eso me lo han dado esos momentos. A veces así me sucede y es algo que me llena el alma. Me llena el alma. De verdad, no concibo mi vida sin eso, ¿no? Sin el pintar, sin el dibujar, sin el crear. Para mí es algo parte de mí. Es algo como que si no está, no soy yo. Y bueno, pueden... Al conectar con esas emociones, podemos, a lo mejor a veces no podemos conectar de otra forma. A veces conectan con la danza, con el canto, con la poesía. Cada quien tiene su preferencia o su llamado. Pero siempre hay una forma que las artes dan para poder explorar esas partes, ¿no? Esas emociones, el plasmarlas, es algo muy bello, ¿no? O sea, he estado escuchando a las demás ponentes, unas cantaban, otras bailaban, cada una en lo suyo, cada una en lo que siente, en lo que es parte de ellas, y eso es lo importante. A lo mejor en este momento hay personas que dicen, yo no he encontrado algo de las artes que a mí me llene, me ayude o lo sienta que es mío. Pero el chiste es explorar. Empezar por una cosa. Y si eso no te llama, puedes buscar otra. Seguro que encontrarás alguna que te llene. Y sientes ese alivio, esa cuestión reparadora del alma que te da. Realmente yo he tenido experiencias, doy clases de arte terapia también. Un día llegó una mamá con un niñito de 4 años, ¿no? Y me dice, te lo traigo, no sé qué hacer con mi hijo. No sé, ya no puedo con él, no sé ya qué hacer. Y no está, no se sienta, no me hace caso. No atiende órdenes,
indicaciones, le hablo y le entra por aquí, le sale por acá y ese tipo de cosas, ¿no? Y platiqué un poco con ella y pues sí, creo que estaba limitando la creatividad del niño y a veces uno como papá no sabe y hace uno todo desde el amor creyendo que es lo mejor, pero a veces también tiene uno que escucharlos, tiene uno que sentirlos, qué quieren decir, por qué lloran, por qué se frustran, por qué no están escuchando, qué tienen en su corazón, en su mente, qué necesitan. Y fue para mí algo muy bello trabajar con ese niño. Las primeras clases, la clase de 2 horas, ¿no? Y a los 10 minutos me dice, ya me aburrí, ya pinta. Le dije, a ver, y es cuestión, ¿qué necesitas? ¿Qué sientes? ¿Qué te gusta? Y así día con día fuimos platicando, fui entendiendo qué era lo que realmente necesitaba. Para empezar, necesitaba que lo escucharan. Necesitaba ser escuchado. Tenía una sed de hablar, de expresar su... Y es expresar eso que a él le apasionaba. Tan pequeño, pero a él le apasionaba. Él le llenaba. Y nadie a veces le podía entender esa parte. Entonces, el escucharlo, el trabajar, conforme fueron pasando los días, él disfrutaba más tiempo estar trabajando, estar pintando, dibujando, creando. Ahora él me decía, me gustaría hacer esto. Claro, lo podemos hacer. Entonces, después de tiempo, vino su mamá y me dijo, ¿qué has estado haciendo? Porque ahora ha cambiado mucho y atiende mejor, está más tiempo entretenido en algo, está más tranquilo. Y le empecé a compartir un poquito que lo que había yo visto en mis clases día con día. Y ahí está la medicina, está la terapia, está el... Y son cosas tan, tan simples, a veces, como el escucharlo. Y para mí, me llenaba el alma el verlo, y ver cómo avanzaba, y ver cómo lograba él, el sentirse lleno, el sentirse satisfecho, orgulloso de sus trabajos, de sus prácticas. Y un día su mamá me dijo... dice que ama a su maestra, ¿no? Su maestra de arte. Y a mí para eso fue un reconocimiento de lo más hermoso. Sí, porque realmente uno aprende a amarlos, a quererlos, a comprenderlos, a ponerse en su lugar, a dar todo, todo, todo lo que está dentro para que logren sus objetivos, para que sean plenos, para que se sientan felices y llenos. Un niño no puede sentirse triste, no porque no se pueda, todos nos sentimos tristes, pero un niño no puede estar siempre triste, no puede estar siempre enojado, no puede estar reprimido todo el tiempo. O sea, no, los niños son para ser libres, ser felices, brincar, saltar, expresarse. Y a veces uno como adulto les quita esa magia, les quita esa parte que es tan vital, tan importante. Y por eso es tan importante cuidar la niñez, cuidar el desarrollo creativo, el desarrollo de esos niños, porque precisamente a veces uno pasa una niñez reprimida, una niñez dura. Y a veces realmente no le da una importancia a esas cosas, como luego dicen, ay, es clase de arte, no, esa no importa, lo que importa es matemáticas, pero claro que es importante,
Por supuesto, porque es donde expresan esas emociones, esos sentimientos, eso que realmente son su esencia. Y no les podemos quitar eso. Tienen los niños que desarrollarse desde ahí, valorando, amando, honrando su esencia, lo que son, lo que les apasiona, para que puedan ser seres adultos, amorosos, empáticos, que comprendan a otros, que puedan transmitir a otros ese amor, esa creatividad, esa fuerza que uno lleva adentro, que es vital. O sea, por eso para mí, a mí me gusta por eso trabajar mucho con niños, porque se ven diferentes ángulos, diferentes aspectos, hay cosas complejas. Y también a veces tengo también clases de adultos mayores, y también se trabaja hermoso, cada uno en sus etapas. Todas las etapas son bellas y a cada una hay mucho que enriquecer, hay mucho que descubrir. Incluso adultos mayores a veces llegan, tienen tanto, tanto que expresar, tanto dentro, tanto que platicar, y a veces no se les escucha. No se les escucha, no se les toma en cuenta. Y una forma de expresar es creando, dándoles esa oportunidad, escuchando sus emociones, cómo pueden plasmarlas y sentirse orgullosos, satisfechos, que aunque tengan 70, 80, 90, los años que tengan, pueden hacer algo tan hermoso, tan bello. No hay límite de edad. No hay límite de edad para empezar. Sí, a lo mejor en su niñez no pudieron, pero ahora tienen 70 y quieren empezar. Por supuesto que pueden empezar. Sí. Y yo tenía una clase que era de escritura y movilidad para adultos mayores. Y era donde les compartía todo esto, que podían ellos crear un cuento, crear una historia. Vean qué cosas tan bellas salían de ahí. Hasta lágrimas de mis alumnos, de poder expresar, de que se les comprende, se les escucha, y puedan plasmar en una hoja el escrito que ellas de su corazón sale. El ponerle un presente todo eso. Y es lo que a veces nos falta en la sociedad, o a veces como seres humanos, es tomar en cuenta esas cosas. La vida no es solo comprar, no es lo material. Realmente la vida es el amor, la comprensión, el transmitir, el compartir, el escuchar, el crear, esas cosas son las que realmente valen, las que realmente dejan algo hermoso en cada ser humano. No lo que a veces desgraciadamente estamos acostumbrados. Si no podemos ir a comprar algo, a comer a algún lugar, y ya no tuvo sentido el día. No, ¿por qué? Cuando hay cosas tan hermosas, les quiero yo compartir algo, una pintura que yo hice. Bien, esta pintura la hice hace tiempo, y donde plasmé un momento muy difícil de mi vida, en el cual fui mamá muy joven, y yo en ese momento sentía que tenía el corazón roto y sentí una tristeza, que es lo que yo dibujé aquí en el cabello, una tristeza. Y por ejemplo, tenía aquí arriba, yo presentaba pues a mi hija, ¿no? Una hija que era como un sol
pero que en ese momento estaba aquí porque no sabía qué hacer, no sabía si iba a ser una buena mamá, si iba a cometer tantos errores, y me sentía de alguna forma pues atada, y en ese momento yo lo pude plasmar de esta forma, sí, lo pude plasmar así, el cómo tenía un corazón lleno de amor, pero también un corazón roto, el que yo en mi cuerpo sentía que podía tener esa calma, esa sabiduría en este verde, ¿no? Para poder ser una buena mamá, pero la responsabilidad y en ese momento me abrumó, era algo que no esperaba, pero pues estaba, por ejemplo, mis senos dispuestos a alimentar, a amamantar, en un rosa con amor, pero también eran una suma de emociones en todo esto, eran emociones encontradas, y yo lo pude plasmar de esta forma, esa confusión, ese amor, esa inseguridad, ese miedo, porque sí era miedo. Entonces, pues les quería compartir esta pintura y pues desde el fondo de mi corazón, y un poco con lo que platicábamos de los colores, las formas, lo que para mí pues representan. Y para mí por eso el arte ha sido medicina, ha sido reparador y ha sido en el espacio en el cual yo me pierdo, pero para encontrarme a mí misma. Les quiero agradecer. Hermana, es maravilloso. Nos encantaría si pudieras mostrarnos alguna obra más, por favor. Claro, es maravilloso. Claro. Gracias, gracias. Nos hemos quedado, yo creo, todas y todos con ganas de más, ¿verdad? Aquí sí, están diciendo aquí ahí en el chat. ¡Maravilloso! Gracias, hermana. Esta es la... Sí, gracias. Gracias. Esta obra también adelante. Fue donde quise expresar como las tres etapas de la mujer. La niñez, la juventud, la plenitud. Y a veces que esto puede aparentar que es peligro, pero la seguridad que siente la niña junto a su mamá, el que aunque esté cerca, no sufre, su expresión es de sufrimiento, es de seguridad. Esta es también una obra que hice, pues, representando al género femenino, ¿no? En tres etapas, y ante también algo que parece peligro, pero cada una en su experiencia, su seguridad, el ser mujer y el sentirse segura, el poder salir, el poder luchar contra cosas fuertes, que aunque esté uno expuesto, desnudo, se puede, desnudo de sentimientos, de emociones, de peligro, pero se puede. Esta fue otra de las obras que he hecho y pues les agradezco el tiempo, sus corazones abiertos y el que me escuchen. Para mí es un placer y un honor el poder compartir esta terapia, que es el arte, lo que ha sido para mí. Y espero pues se avienten, se lancen a hacerlo sin miedo, sin nada. Yo también primero no sabía nada. Poco a poco la práctica me fue ayudando a perfeccionar y me falta mucho, mucho por aprender. Pero el día a día, la práctica, nos va haciendo cada vez mejores, nos va haciendo dar más habilidad para lograr lo que queremos transmitir. También, bueno, traía ahí por una receta para los niños, para masa de moldear, por si tienen en casa,
Sí, si por favor, no hermana, qué maravilla, muchas gracias. Gracias. Si tienen en qué apuntar, es 2 tazas de harina de trigo. Si voy muy rápido, me dicen. Vamos apuntando, si os parece, en el chat, 2 tazas okay. De sí, sí. Harina de harina trigo. Lo voy apuntando si quieres, hermana. Sí. Gracias, hermana. 1/2 taza de sal de mesa. A ver. 1/2 taza de sal de mesa. Ajá. Sí. 3/4 taza de agua. 1/4 taza de agua. Sí. Ajá. Y 2 cucharaditas de aceite de cocina o de aceite de oliva, del que tengan en casa. De cualquier aceite vegetal. Así es. Ajá. Y un sobre, bueno, no sé en todos los países si hay un sobre de Kool-Aid o pintura vegetal. Sí, más pintura vegetal. Aquí en Europa sí. Será más fácil encontrar ese tipo de pintura vegetal. ¿Puede ser mineral también, hermana? No lo he probado con mineral. Solo con vegetal. Sí, no sé cómo funciona con mineral, pero pues podemos hacer pruebas, a ver cómo funciona en una pequeña cantidad y ya vemos qué tal funciona. Y pues ya nada más sería un recipiente para revolver todo. Uh-huh. Y pues el procedimiento es sencillo, hay que pues revolver todos los ingredientes para hacer una pasta moldeable. Si es necesario hacerla más suave, agregamos un poquito más de aceite. Uh-huh. Ajá. Aquí estamos anotando todo, hermana. Sí, gracias, hermana. Si está muy aguada, o sea, muy, muy aguadita, hay que agregar un poquito más de harina. Es al cálculo, ya la van ustedes moldeando, a ver cómo mira, las van. Hermana, María Ángela, dicen aquí en el chat, Esmeralda, si el colorante alimentario sirve también. Sí, sirve, sí, claro. Sí. Ajá. Perfecto, gracias. Y ya. Gracias. Y ya nada más lo pueden hacer bolitas de diferentes colores y envolver en algún recipiente o en plástico para que no se sequen y les duren unos 10 a los niños. Y pues es una opción buena que todos creo que en casa tenemos harina, aceite, todo. Y ahorita que estamos todos encerrados, podemos darles eso a los niños también para que jueguen. ¡Maravilloso, maravilloso! ¿Cuánto tiempo dura más o menos esta mezcla? Si la cierro uno bien en plastiquito, pues a veces dura una semana, lo mucho. ¿Y es necesario guardarlo en refrigerador o no? No, fuera del refri. No es necesario. Sí, porque luego en el refri se hace dura. Bueno, no solo los niños, sino que los niños de más edad también nos lo vamos a pasar pipa. Nos lo vamos a pasar fenomenal. Sí, sí, hermanas, es bien divertido estar también. Rosa García nos escribe, dice que sus alumnos con autismo y Down les gusta mucho por el aroma, que lo usa con sus sobrinos también, nos dice. Claro. ¡Qué genial! Sí, sí, Rosa, es muy terapéutico. O para todos, incluso para nosotros. Con esencias, nos dice Natalia, tipo lavanda también queda muy bien y les relaja. ¡Qué maravilla! ¡Claro que sí! Incluso gotitas de aceite. Genial lo de introducir la aromaterapia. Ajá, exacto. Sí, sí. Sí, ya traen. Sí, dicen que no aparece la receta, nos dicen algunas hermanas y hermanos, la hemos puesto antes, pero si la podemos repetir, hermana, una vez más, te lo agradecemos. Claro. Sí, 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 ahí va. 2 tazas de harina de trigo. Ahí lo ha escrito Jessy, ahí lo ha escrito nuestra Jessy también en el chat. A ver, déjame...
Ah, sí, sí, aquí lo puso Jessy. Ok, sí, 2 tazas de harina de trigo, 1/2 taza de sal de mesa, 3/4 de agua, está perfecto. Sí. Te pregunta Leticia sí, Obsidiana, es... Leti, hermosa, te pregunta si se puede usar para moldear también y pintar al secar. Puedes usarla, pero no dura mucho. Para poner a secar es mejor la que ya viene, que venden en papelerías, que es como de barro, de pasta moldeable ya hecha. Ay, yo tengo una por ahí, a ver, déjame ver. Sí, a ver, permítanme un segundito. Sí, sí, por supuesto, estamos en familia. Estamos aquí todos y todas en familia, ahora mismo. En papelería siempre venden de este tipo. Este es de papel maché, pero venden de barro, para moldear. No son caras y sirven, estas sí se secan y son firmes. Uh-huh. Y las puede uno pintar como aparece aquí. Sin problema, pero esta yo no recomiendo tanto pintarla más que con las pinturas comestibles o vegetales. Para la cuestión de los colores y que se vea variado el color, pero no dura mucho, o sea, no se ve tan bien ya seca. Ajá, qué buena idea. Es genial la de creaciones que se pueden hacer con esa masilla y con diferentes colores y trabajar ¿sí? diferentes formas. Igual si nada más ven que no se cuarte, bueno, en algún momento puede servir, pero para poner, por ejemplo, si haces una fresa y ya viene roja la masa, lo que puedes hacer es ponerle los puntitos de otro color, agregarle algo simple y dejar secar y ya ves cómo queda. Pero yo realmente no las uso para moldear, para hacer figuritas aquí en la casa o con los niños, pero para una como una escultura como tal, sí es mejor utilizar otro tipo de masas, pero si no, pues todo se vale, ¿no? Todo podemos hacer, claro. Bueno, qué maravilloso, María Ángela. Te tomamos la receta, pero al pie de la letra, y os invito desde aquí a que compartamos las creaciones que hagamos con nuestros peques o con nosotros mismos, y las compartamos en la página Escuela Hijas de la Tierra, si os parece, en la página de Facebook, para compartirlas entre todos y todas. Lo que queráis compartirnos sería genial, muy bello. Porque así lo podemos ver. Hermana, qué maravilla. Gracias por tu arte. Gracias por la luz de tu ser. Gracias por tu humanidad. Porque es una humanidad palpable, es una humanidad tan a flor de piel, tan sentida, tan entregada, empática. Es un placer inmenso, hermana, tenerte aquí entre nosotras y nosotros. Te están diciendo aquí, gracias, me encantan tus pinturas y lo que dices, muchas gracias. Gracias. Te pregunta Silvia, una pregunta más. Te pregunta Silvia que si se hornea, ¿cuánto tiempo tienes que hornearlo? No hay que hornearlo. No, así se seca al aire. O sea, sí se hace dura, pero fuera del... No hay que meter al horno. No he probado, pero no creo que... Ya hay cuestiones, yo lo que digo, todo se vale probar, pero yo no he probado hornearla. Pero... es mejor secar al aire, y sí se hace dura, se hace muy dura, pero en el horno no he probado. Hermana, gracias. Dice Amelie que la salsi, la de salsi se hornea, dice Amelie, dice ahí en el chat. Sí, hay otra. Hay una que es de sal, perdón, hay una que es de sal, pero es otra, creo que es otra receta. Sí se hornea, no la tengo yo ahorita aquí a la mano, pero sí se hornea. Pero esta que les pasé, esa no se hornea. Pero hay una que se llama pasta de sal, que incluso la pueden encontrar en YouTube o cosas así, pasta de sal, y esa se hornea.
Genial, genial, genial. Bueno, ¿cuántos recursos? ¿Cuántas ideas? Nos has llenado el corazón de arte, nos has llenado el corazón de belleza, esa belleza que irradias, hermana. Gracias, gracias, gracias desde lo más profundo de nuestros corazones. Aquí queremos decirte gracias todas y todos, y voy a activar el audio para que te lo podamos decir. Gracias. Sus referencias en redes sociales. ¡Hermoso! ¡Ese abrazo, siéntelo! ¡Todo ese amor que tú nos das, María Ángela! ¡Te amamos! ¡Un abrazo muy grande, muy grande! ¡Gracias, gracias, un gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura de seres! ¡Qué hermosura de almas! ¡Qué hermosura! Todo lo que se comparte, todo lo que aquí se da con esta entrega y con este amor, hermana, y qué importante todo cuanto expresas, todo cuanto sientes, porque el arte es un sentir en todos sus prismas, en todos sus espacios, hasta la misma jardinería incluso es arte, es una expresión artística, lleva su belleza estética intrínseca, digamos natural. Cualquier expresión de belleza, una misma hoja cayendo de un árbol, estremece un pájaro volando, llega al corazón. Hay un lenguaje que no tiene palabras y, como tú bien dices, se expresa más allá de incluso nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos. Hay algo que se expresa y que está mucho más hondo y que tiene su propio lenguaje. Este lenguaje que aquí hablamos, digamos, es un lenguaje aprendido, es un lenguaje mecánico. Es un lenguaje, de hecho, que nos cuesta aprender a hablar y a escribir y a leer. No es algo natural que ejerzamos de forma espontánea, sino que tenemos que aprender a hacerlo. En cambio, el arte es una expresión, como bien expresas, hermana, absolutamente espontánea. Simplemente una hoja en blanco. Es adentrarse en el mundo más hondo de nuestro corazón. Ya sea pintarlo, ya sea esculpirlo, ya sea escribirlo, ya sea iluminarlo de muchas maneras y de muchos dolores. Como bien has contado, es esa sensación. A mí me sucede cuando escribo. Siento que algo está escribiendo más allá de este ser que habla de esta manera mecánica. Hay un ser que no tiene edad y que tiene un lenguaje mucho más hondo. El lenguaje que tienen las flores, el lenguaje que tienen los pájaros, el lenguaje que tienen los árboles, el lenguaje que tienen las estrellas. Es el mismo lenguaje. Por eso nos entendemos con los animales perfectamente, nos entendemos con las plantas perfectamente, nos entendemos con el mundo, porque ya formamos parte de esa expresión artística. Me ha nacido compartir, a raíz de tu ponencia, hermana, un poema que escribí, lo llevé a mi tercer libro, Poemagia, acerca de escribir, del escribir mismo. De cómo llega más allá y atraviesa a una misma ese propio acto, esa propia catarsis, ese propio abrirse al misterio. Os lo comparto. Escribo,
como escribe el viento al cielo, como fecundan los rayos de sol las semillas profundas que duermen en el silencio. Escribo, como me escribe el infinito, el ocaso de la vida y el espíritu naciente del amanecer. Escribo, como me escribe la noche profunda y sus millones de galaxias ondeando el vasto océano cósmico. Escribo, como escriben las estrellas, cristalizando sueños. Escribo como duele la herida, como estalla la risa, como sangra en mí la luna entera cada mes. Escribo y abro una puerta y se abren las cortinas y los imposibles. Y veo sin ojos y siento sin piel y sueño sin sueño y presto mi voz al viento. Y desde mis entrañas nacen tormentas, nebulosas paliendo estrellas, agujeros negros y blancos, y el aleteo de los pájaros. La tinta de un poema se extrae de las venas profundas de la herida. O tal vez quise decir de la vida. ¿Acaso son sinónimos de una misma sangre? Escribo un verso tras otro, como balas y contracciones de parto. Y me voy muriendo un poco. Y nazco de nuevo para ver el mundo, con ojos de última vez y de vez primera. Y me vacío de mí misma para serlo todo, para olvidarme de mí y así recordarme quién soy. Sin preguntas. Sin respuestas, sin palabras. Escribo y la poesía nombra todo lo que yo no sé decir. A veces me encantaría poder escribir hablando más que hablar. ¿Verdad, María Ángela? Como que a todas nos gustaría poder expresarnos así. Y es así, el arte expresa lo que no sabemos decir, no podemos decir, no hay palabras para decir. Gracias, gracias, hermanas, gracias, gracias, gracias. A través del arte se expresa todo el sentir del alma. Abramos paso a ese artista que llevamos dentro, en todo lo que hacemos, en todo lo que sentimos, en todo lo que soñamos, en todo lo que nos duele. Porque escribir, pintar, esculpir, cocinar, plantar, sembrar, tejer, sahumar, es todo una expresión de amor. Es todo una medicina. Y de una medicina a otra medicina, nos vamos tantas medicinas como hablábamos antes, cada hermana con su medicina y todas siendo esta unidad de medicina infinita y universal. Seguimos en México, vamos a seguir en México, ya nos hemos quedado ahí hoy de España a México, nos hemos ido dando un paseo. Gracias, hermanas, gracias. Gracias por las palabras tan lindas que ponéis en el chat. Gracias. Siento ese abrazo y lo sentimos cada una de nosotras y de nosotros. Gracias. Desde México hasta México vamos a dar paso a otra guardiana maravillosa porque es tanto el sentir que aquí se comparte el amor, el vínculo, el abrazo, la amistad que nos sentimos aquí, tan en familia, tan en casa, tan en tribu. Os voy a presentar a otra hermana. Bueno, ella ya está aquí con nosotros, está siempre atenta a todos los chats.
Ella está atenta a todo, es una mujer al servicio de los demás, absolutamente. Nuestra Jessie, nuestra Jessica Layud, ahí te tenemos, Jessie, te doy ahora mismo ese, te doy ahora mismo el vídeo para que te podamos ver todas y todos y te agradezcamos, Jessie. Jessie, maravillosa. Hola. Ella, Jessica Layud, es una de las guardianas amadas de mi corazón, de escuela, Hijas de la Tierra, desde México, siempre está al tanto de ofrecerse a todo lo que haga falta, necesiten, siempre apoyando, siempre ayudando, siempre atenta a los sentires de todas, siempre mujer arropadora, mujer abrazadora, mujer que siempre tiene unas palabras de alivio cuando todo está confuso. Jessie es esa luz, esa templanza, ese equilibrio, esa belleza. Hermana, además, he tenido la ocasión de estar contigo conviviendo varios días ahí en Perú y también en México. Vamos, conviviendo totalmente. Hemos estado ahí juntas y, hermana, eres tan humana, eres tan entregada, tan a la ropa y al abrigo de todos que es un honor tenerte tanto en el equipo Escuela Hijas de la Tierra como en este Congreso Virtual Planetario con ese amor y esa maravilla que eres. Jessie, hermana, con todo el amor, todo tuyo, el bastón de la palabra. Gracias, hermana. Gracias, mi Adita. Hola a todos, qué gusto. Qué gusto poder platicar, qué gusto poder hablar, gracias por los mensajitos. Como ya estoy acostumbrada a estar viendo el chat, gracias por todo lo que han estado escribiendo. Hermanita Mariángela, me llenaste de lágrimas los ojos y Ada, tú remataste. Entonces, muchas gracias por estar aquí, gracias a todos por acompañar todos estos días. Ha sido pura nutrición el escuchar tantas palabras de sabiduría, tanto en los chats como el estar viendo a nuestras hermanas, a nuestras abuelas hablando. De verdad es que yo creo que en estos 6 días que hemos estado aquí, mi alma se ha expandido aún más, ¿no? Con todo lo que hemos recibido, unas cosas me caen, otras cosas no las conocía, entonces he ido sumando. Muchas gracias a todas. Bueno, primero, Jessie, hermana, antes de que comiences, quiero presentarte, porque es que tu trayectoria es también tremenda, tremenda, bien poquito también nos has dejado antes de para todo, todo, todo lo tantísimo. Os voy a contar un poquito antes de que comience. Jessica Layud Moreno, es originaria de México, directora y facilitadora de procesos personales y grupales en viajes educativos, campamentos y eventos con niños, jóvenes y adultos, con el fin de acercarlos a ellos mismos, a los otros, a diferentes comunidades, a la naturaleza y a México. Se ha especializado en educación experiencial, ya que su pasión es vivir la vida ayudando a otros a entender el mundo a través de los sentidos. Desde hace 12 años practica y ayuda a otros a practicar Chi Kung, un arte marcial interno de la escuela Shaolin para la salud, la fuerza interna y la vitalidad. Se ha dedicado a conocer y aprender técnicas de mindfulness que puedan ayudar a los niños, jóvenes y adultos a conectarse con ellos mismos y a disfrutar el momento presente. Es apasionada por viajar y conocer diversos lugares, comunidades y tradiciones, tanto dentro como fuera de México. Ella es una mujer comprometida con el fin de generar cambios trascendentes en la comunidad. Ahora sí, Jessie, maravillosa alma. ¡Adelante! ¡Gracias, hermana! Gracias, mi Ada. Pues ahora sí, bueno, primero que nada, les quiero pedir el permiso a todos y a todas. Si en algún momento llegara algún mensajito que me permitan compartírselos, de repente me llegan algunos mensajitos y me gustaría tener su permiso tan solo para poderlo decir, compartir, si es que nos es de utilidad para todos. Desde México, desde Querétaro, compartiendo, feliz, emocionada. De repente era así como, ¿qué les voy a decir a tanta gente sabia? ¿No? O sea, y de repente me topé y Grace, hermana, te entiendo, así como de, ay, pero pues yo qué sé,
¿no? ¿Yo qué le puedo decir a la gente? Que creo que posiblemente a alguno de nosotros nos toca esto, que de manera individual vamos viviendo estas experiencias, pero después al ponerlos al servicio es como, en esta humildad les digo que la verdad no sé qué voy a compartir, tan solo quiero decirles cosas que me han caído, como decimos en México, que me han caído el 20, ¿no? Que me han asentado con esta temporada. Me gustaría compartirles algunas cosas que creo que nos pueden ser de utilidad y también un mensajito que me llegó el otro día cuando estábamos en una reunión de la Escuela Hijas de la Tierra, que creo que nos puede ser de beneficio a todos los que trabajamos con luz. Bueno, primero que nada quiero jugar con ustedes, si están de acuerdo. Pero para empezar este juego les quiero platicar una historia. Imagínense que en uno de esos momentos que vas de viaje, llegas a un pueblo y en ese pueblo te dicen que justo en ese lugar hay víboras de cascabel en ese lugar, entonces que pues nada más te dicen que seas cauteloso, ¿no? Entonces de repente visitas el lugar y después de eso directamente te vas a tu cuarto en la noche, está la luz apagada y de repente en la esquina ves algo ahí en la esquina, tienes tu luz, ahora sí es una luz muy baja, y ves algo enredado y dices, esto es una víbora, me va a matar, la víbora viene hacia mí, me va a comer, es la víbora que me dijeron que me va a hacer esto y el otro. Entonces, como estás totalmente asustado, dices, es que será una víbora de cascabel o será una de las que nada más te apachurran y te mueren, ¿no? Tal vez, ¿no? Entonces sales corriendo de ese cuarto, buscando ayuda, no encuentras ayuda, vas de un lugar al otro, te rasguñas las piernas, regresas, no encuentras a nadie, agarras un machete, tu mente está como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a poder matar? ¿La voy a poder agarrar? Mejor no, duermo adentro del cuarto. ¿Qué es lo que voy a poder hacer como tal, ¿no? Entonces, de repente, regresas con un machete, con un cuchillo, listo para matar a la víbora, y en ese momento te das cuenta que en la entrada hay directamente el switch de la luz. Y entonces prendes la luz y te das cuenta que hay algo en la esquina enredado. Y con todo ese miedo y esa pesadumbre que tienes en tu mente, te acercas y te das cuenta que era una cuerda. Y cuando te das cuenta que era una cuerda, es preguntarte, ¿quién o qué provocó tanta angustia o desasosiego? ¿Quién o qué nos perseguía para que en esa desesperación fuéramos descuidados y nos causáramos heridas? ¿Quién o qué nos incitó a tomar un machete y disponernos a atacar? ¿Quién fue el verdadero culpable de todo este malestar? Antes de prender la luz, la respuesta a todas esas preguntas es obvia. Era la serpiente. Pero nunca paraste para prender la luz antes de darte cuenta. ¿Y por qué compartirles esta historia? Con esto quiero empezar y voy a ver si puedo compartirles una pantallita. No sé si pueden ver una pantalla que estoy compartiendo. Nada más háganle así para ver si pueden lo ver. Vemos, lo vemos, hermana, lo vemos, lo vemos perfecto. Y justamente tenemos esta imagen, una cuerda. Y esta cuerda nos recuerda justamente a todas las emociones que pueden ser creadas desde nuestra mente. Desde esta mente estresada por lo que escucha afuera, por lo que tenemos dentro que no hemos atendido, y que al final de cuentas todo el tiempo nos va mostrando la vida si no somos cautelosos como algo riesgoso. Ahorita tenemos la posibilidad de regresar un poco y evaluar esa serpiente y evaluar esa mente que nos ha creado esas historias, que no son de otros, posiblemente más que nuestros, porque nosotros somos los que hemos permitido que eso entrara y que eso nos contaminara, que contaminara lo más preciado que tenemos, que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente, nuestro corazón. Y ustedes saben que el miedo es una de esas emociones tan profundas que se te puede meter tanto en el corazón o el enojo, que te hace daño, que te enferma, que no te deja ver las cosas de manera clara, que a final de cuentas te deja ver todo como si estuvieras en un túnel pequeño, encerrado, en donde no puedes ver más allá opciones, más que tan solo el defenderte. Y así es como estamos hoy, en la defensa. Voy a empezar a jugar un poco con ustedes, y esto va a ser a través del chat, ¿vale?
hay un estudio, y esto lo quiero compartir esta semana, en nuestra empresa en México, compartimos un curso muy interesante de manejo de emociones con Paola Serrano, una gran maestra de México también. Y ella nos compartía sobre un estudio que hizo un científico con varias personas motivado por el Dalai Lama, que se llama, bueno, este científico se llama Paul Ekman, tal vez alguno de ustedes ya lo haya escuchado, su hija Eve Ekman también trabaja en esto, y lo que hicieron fue hacer un atlas de las emociones. Y en este atlas se dieron cuenta que cada una de las emociones se puede mostrar a través de microexpresiones faciales. Y el juego va a ser el siguiente. Voy a poner una imagen, una cara. Esa cara va a tener una emoción. Lo que tienen que hacer en el chat es poner qué emoción crees que nos está diciendo esa cara. ¿Listas y listos? Listas, listas, listas. Vamos por la primera. Vamos por la primera. ¿Qué emoción es esta? ¿Qué se te ocurre? Vamos a ver quién nos responde. Atlas of Emotions. A ver qué nos dicen. Enfadado, enojo, frustración, que perdió algo, frustración. Ok, ¿listos para la siguiente? Molestia, contención. Gracias a todos los que escribieron, enfadados como sorpresa, ¿sale? Vamos con la siguiente. ¿Listas? ¿Qué emoción es esta? Miedo. Asombro, sorprendido, asustado, sorprendido, asombro, miedo, sorpresa, susto, sorprendido con muchos números, ostras, me ha pillado, me imagino que eso fue desde España, muy bien, susto, muchas gracias, vamos con la siguiente, harto, ¿qué emoción es esta? No quiero, no me gusta nada, aburrido, asco, rechazo, desagrado, desagrado, fuchi, muchas gracias. Vamos con la siguiente. ¿Qué emoción es esta? Asombro, sorpresa, wow, sorpresa, asombro, sorpresa, wow, coincidimos, pánico. Vamos con la última. ¿Cuál sería esta? Risa, contento, felicidad. Muchas gracias a todos los que están escribiendo en el chat. Pues sí, justamente lo que quería compartir con esto es, si somos de lugares tan diversos, hay gente, por lo que he visto en el chat, de España, Argentina, Italia, México, Uruguay, Perú, Costa Rica, si quieren síganme diciendo si no estoy diciendo algo, Estados Unidos, tenemos de Honduras, tenemos de Barcelona, de Nogales, México, Colorado, Ecuador, Colombia. ¿Por qué si somos de lugares tan diversos todos entendemos la misma cara? ¿Y por qué cuando estamos frente al otro, frente a la otra persona, no podemos entender esa cara y parar? La Tierra en este momento nos está enseñando varias caras. Y la Tierra, nuestra Pachamama, nuestra tierra nos está haciendo esta cara. ¿Qué cara es esta? ¿Qué nos dice esa cara? Tristeza, agotamiento, agotada, sufrimiento. Es como, ¿por qué no me entienden? Y la tierra muy fácilmente nos está diciendo a través de diferentes cosas que hemos tenido últimamente. Voy a nombrar ya, Adaluz, te agradezco porque aparte hiciste una entrada triunfal para esta ponencia. Voy a nombrar a nuestros cuatro elementos. Si alguien tiene alguno, por favor, hónrenlo. Tenemos a la tierra aquí, está representada con una piedrita que viene, de hecho viene desde la Chacana de Perú, que estuvimos en el encuentro Convergencia Intercultural de Mujeres Medicina. Esta viene del centro de la Chacanita. Tenemos por acá el viento, representado también con una pluma. No sé si lo ven por ahí. Tenemos por aquí el fuego, representado con una velita, en un loto. Y tenemos por acá el agua. Por acá tenemos el agua. Tenemos nuestros cuatro elementos, y esto en representación de nuestra Pachamama, de nuestra tierrita.
Y el asunto es de que todos esos elementos que están afuera también son elementos que están adentro. Los tenemos dentro de nuestro cuerpo. Me gustaría platicarles un poquito sobre esto que he aprendido a lo largo de los años practicando Qigong. Esto es parte de la medicina china. El Qigong es una, es una arte marcial interno que directamente está vinculada a la medicina china, en donde manejan el concepto de que el chi es la energía universal que nos rodea, que tenemos dentro, muchas gracias, el Qigong, y nos habla, tanto la medicina china como el Qigong, que dentro del cuerpo humano, al igual que muchas personas también creen que en la Tierra hay chakras y también hay meridianos que van pasando por todo el continente o por todos los océanos, algunos de ustedes tal vez ya lo ha escuchado. Bueno, dentro de nuestro cuerpo tenemos 12 meridianos por donde transita ese chi, y es por este cuerpo físico. El chi entra por nuestra coronilla, baja, y cuando nosotros tenemos la boca abierta, sale. Es muy importante que tu boca trates de mantenerla siempre un poco abierta, porque eso te ayuda a que directamente el chi que viene, como la sangre sucia que pasa por todo nuestro cuerpo, se limpia a través de los riñones y vuelve a salir limpia hacia todo el cuerpo. Eso mismo pasa, el chi entra a nuestro cuerpo, limpia y limpia los meridianos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay alguna emoción que no atendemos? Ese chi o esa energía se va bloqueando en cierto lugar. Y si no la atendemos, si no dejamos que ese flujo siga andando, lo que pasa es que se empieza a generar un bloqueo de energía en esa zona. La medicina china la pueden ver representada a través de, más bien, se utilizan varias técnicas para la medicina china, como el Qigong, el Tai Chi Chuan, tal vez han escuchado también de la acupuntura. Son varias de las técnicas que utilizan, bueno, también, no me acuerdo cómo se llaman, las ventosas que te ponen, son varias de las técnicas que utiliza la medicina china para justamente ayudar a quitar estos bloqueos. Voy a seguir. Tal vez es la primera vez que escuchas esto. Voy a hablar de los chakras y del campo energético. Tal vez desde la tradición en la que conoces, directamente conoces de los chakras, que son diferentes puntos energéticos distribuidos en nuestro cuerpo, en donde se va moviendo la energía, ¿sale? En este movimiento de energía, cada uno de ellos tiene una función, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene un punto más importante. No me voy a meter mucho a eso porque muchos de ustedes han escuchado y la verdad yo no soy experta en el tema. Voy a seguir. Quiero platicar un poquito de este cuerpo energético personal. Cuando nuestra energía está funcionando de manera adecuada, nosotros, aunque no esté funcionando de manera adecuada, cuando está funcionando de manera adecuada, cada vez se expande más y tu energía puede llegar muy, muy lejos. No sé si les ha tocado estar cerca de un maestro, cerca de una abuela, que tú puedes sentir su energía muy lejos, lo puedes sentir como si estuviera abarcando todo el lugar. He tenido la posibilidad de estar cerca de maestros y seguramente varios de ustedes también, en donde siente su presencia aún sin estar físicamente esa persona cerca de ti. Este campo energético que tenemos es nuestro, pero ¿qué pasa directamente cuando estamos al lado de otra persona? La otra persona tiene su propio campo energético. Y en ese momento, su campo y mi campo interaccionan. Pero, ¿qué pasa si yo estoy en plenitud, estoy rozagante, estoy feliz, practicas tu meditación, tomas mucha agua, te haces tus batidos verdes todas las mañanas, todo lo que hagas para nutrirte, tu yoga, tus 108 saludos al sol, o los que quieras hacer, ¿no? Todo eso, pero de repente vives al lado de una persona que está en un estado diferente. ¿Qué pasa si trabajas al lado de una persona que está en un estado diferente? Uno de inicio podría decir, sin darse cuenta, que, híjole, es que esa persona es así, ¿no? No se ha cuidado. Pero cuando empiezas a darte cuenta,
hay tres palabras que han mencionado mucho esta semana y me gustaría retomarlas, que es el amor, es la empatía y es la compasión. Y me encanta el estar compartiendo esto en este momento con ustedes porque me siento en casa, ¿saben? Porque sé que cuando hablo de estos temas, no lo estoy hablando nada más como para tratar de explicarme, tan solo puse estas referencias para poderme explicar mejor, si no, no me hubiera salido tan fácil, ¿no? Hola, Bea, te estoy viendo, qué bonito. Preciosa. En esta parte del compartir, el asunto es que a nosotros nos ha tocado la fortuna en este momento de la vida. ¿De qué? De conocer nuestros cuatro elementos. De posiblemente a algunas de ustedes les gusta o a algunos de ustedes estar en la naturaleza, como a mí, es lo que más extraño. Tengo unas ganas bárbaras de estar en el bosque, de escuchar un río. No sé si a ustedes les ha pasado. Mínimo de estar en la naturaleza, no sé, de ver ese fuego que nos calienta, esa agua, tanto fluyendo como en paz, en tranquilidad, el viento que suena, y también este fueguito que abraza, esta tierra que nos sostiene. Si te das cuenta, estas mismas cuatro elementos están dentro de nosotros. Tenemos el fuego, que es esta luz que expande esta energía que está dentro de nosotros y que se emana. Tenemos el agua, que son todos nuestros fluidos que corren y se mueven y cada luna salen, regresan y ahí están presentes con nosotros. Tenemos esa tierra que posiblemente es nuestro cuerpo. Seguramente cada uno, si lo quieren ir comentando en el chat, tenemos justamente esa tierra que nos asienta, que es nuestro cuerpo físico, hablando como de cosas tangibles, ¿no? Tenemos ese viento que es nuestra respiración, que todo el tiempo nos está recordando que estamos vivos. También alguien está poniendo el éter por ahí, Magdalena. Justo, tenemos otro elemento que es el éter también, que es nuestro espíritu, que está por ahí todo el tiempo rondando. Y aquí de repente en esta indagación me llegó como, ¿qué tiene que ver estas emociones con los elementos y con la energía personal y la del otro, ¿no? Mi pregunta sería que si crees que las emociones se parecen de alguna manera a los cuatro elementos, ¿qué se les ocurre? Si me pueden poner respuestas, ¿por qué crees que sí? ¿Y en qué crees? No sé si se acuerdan de esta película de Intensamente, si alguien la vio, en donde, bueno, el que era enojo se prendía en fuego, ¿no? Pero el enojo no también es fuego, el fuego también puede calentar y abrazar como una alegría, ¿no? Entonces tenemos estas emociones aflictivas y no aflictivas, no son ni buenas ni malas. El agua quita la calma interior, cada uno tiene su energía que prevalece, también transmutar, agua calma, fuego, cólera o amorcito, fuego, expansión, transmutación, movimiento, agua con calma. El fuego limpia y sana también, el fuego nos limpia cuando estamos en un fueguito sagrado, lo puedes usar para que te limpie. El agua fluye, limpia, lava, el fuego es espíritu. Bueno, pues regresando un poco, gracias a todos y a todas por compartirme. Sí, Jessy, intentando equilibrarlos dentro de mí. Claro, aquí igual están diciendo el viento con lo voluble e irascible que es, de repente nos mueve, ¿no? Entonces de repente es esta respiración tranquila y sutil y de repente, bueno, va, viene con todo, ¿no? Entonces, sí, justamente Beatriz, tienes toda la razón, difícil tarea. Y sí lo es, todas las que estamos en esta práctica sabemos que cada día nos acercamos más a seguir practicando, ¿no? Porque cada día vamos aprendiendo nuevas cosas de cómo poder estar mejor. Bueno, regresando a esto, estos cuatro elementos nos hablan de la Pachamama, nos hablan, quiero hacer una analogía al humano con su propia energía, quiero hacer una analogía al humano como este que tiene estas emociones, quiero hacer analogía a la Pachamama que tiene los cuatro elementos. Y justamente en este momento el mundo está cambiando. Y ahora viene un algo que me llegó un poquito más como un mensajito. Y voy a dejar de compartir pantalla porque ya esta parte. Lo que les quiero compartir es que quiero dar un parar un poquitito. Sí, Jessy, se te ve perfecta. No, es que estoy leyendo un chat, pensé que había algo, un tema. Ajá, ajá. Okay. Lo que les quiero compartir en este momento es que
la Pachamama, que es como nuestra madre, en este momento nos mostró meses antes, años antes, sus elementos con toda su fuerza y potencia, tratándonos de hacer ver con esa cara la última emoción que vimos, el cómo parar. Voy a hablar de la tierra. No sé ustedes, yo soy de México. A México le tocó en el 2017 vivir un sismo excesivamente fuerte. En Chile hace algunos años, de hecho ahí le tocó a mi hermana. La tierra nos llamó. El viento, huracanes sin precedentes. Yo lo estoy viendo desde México, pero cada quien en su país, seguramente nos ha tocado vivir cosas que tienen que ver con el viento muy fuertes. El agua, a través de tormentas, inundaciones, el movimiento en agua enfurecido, ya no los tsunamis, ya no era agua tranquila. Ya no voy a volver mucho el fueguito porque aquí lo tengo, pero ya la cerita está a punto de caer, pero y el fuego, con todo esto que nos dijo justo antes de Navidad, cómo estaba Australia, cómo estaban varios de los lugares o países. No paramos. Y la madre, como una buena madre, nos paró, nos frenó. Nos dijo, hasta aquí, como cuando ya estás harto de tus hijos, ya les dijiste 3 veces, ya caminaste, como le hacía mi mamá que bajaba las escaleras, me decía, 1, 2, y a la 3, hijo, escuchabas escalera y ahí sabías que ya llegaba. Bueno, pues yo no escuchaba ni el 1 ni el 2, y nos llegó el 3. Y el 3 fue esta parte en donde dijo, si no lo entienden a través del amor que yo te doy, y a través de lo que yo te estoy diciendo, sufriendo yo, te lo tengo que poner a ti. Y como una buena madre, te voy a agarrar y te voy a sentar en ese lugar de contención, en donde necesitas estar sentado. ¿Y qué pasa? Que cuando te siento, tú no quieres. Y como hijo te paras y reniegas y le pegas y te vuelve a sentar. Y díganme en los países, en México estamos así, así he estado. Métanse a su casa y no, vámonos por las cervezas y vámonos. Y te regresan. Y cada vez se pone más fuerte y te regresan. ¿Y qué es lo que pasa? Que directamente en este momento, y esto posiblemente ya viene un canalito para ustedes, en este momento lo que nos está pasando es que como hijos estamos renegando a quedarnos sentados y a reflexionar, pero ¿qué creen? No estoy hablando de ustedes. Posiblemente no estoy hablando de ustedes porque si no, no estuvieran aquí sentados. Estoy hablando de varias personas cercanas a nosotros. Estoy hablando de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestro compañero de trabajo que le está costando mucho trabajo estar en paz. Y no me refiero a que nosotros estemos mejor para nada, tan solo que la vida nos preparó para este momento. Desde hace tiempo a algunos de nosotros nos ha llegado esta información de alguna u otra manera bastante bizarra normalmente. Nos llegó esta información para que nosotros pudiéramos hacer algo con esto. Y cada uno desde el lugar en donde están, y cada una desde el lugar en donde están, y con quienes tengas a tu alrededor, eres una luz. Eres una luz que entiende, que tiene conciencia, que como esa lámpara, tú ya no ves una serpiente, tú ya estás viendo la cuerda. Y ya reconociste posiblemente ese miedo que te dio. Y ya reconociste esta alegría que te dio. El asunto es, ¿qué tenemos que hacer nosotros hacia los demás? ¿Qué puedes hacer tú ahorita hacia los demás con lo que tienes, con lo que eres, con tus herramientas? Y recordando las palabras que hemos escuchado esta semana, amor, compasión, empatía, coherencia, congruencia. ¿Por qué? Porque sí, hay gente que nos trae muy desesperados porque no se quieren guardar en su casa, pero posiblemente es la primera vez que están en silencio. Posiblemente es la primera vez que se tienen que quedar en un lugar, en un retiro. Nosotros hasta pagamos por ir a retiros. Y posiblemente mucha gente no lo ha vivido estar en solitario. No se ha topado con la idea de la muerte. No sé ustedes, pero para mí la muerte es una trascendencia a otra cosa. Ni mejor ni peor, a otra cosa. Y de repente se empiezan a topar con esta idea de la muerte, de que sí somos finitos. Y el asunto es, ¿por qué este congreso virtual se llama Tejiendo Redes de Luz? Porque seguramente los que estamos aquí hemos trabajado con nuestra luz. Por eso estás aquí, la puedes reconocer, te llama la atención. Y esta es una invitación real y genuina
a que de verdad te nombres de esta manera, a que al igual que los médicos físicos están haciendo su camino en los hospitales, nosotros somos médicos del alma, y que a través de esa medicina, del alma, nutras a quien tienes alrededor, a través del amor genuino, que lo ayudes como a un niño a entender qué está pasando, con tus herramientas, sea el arte, sea la música, sea tus poemas, con lo que tú seas y con lo que tú hagas, que directamente sepas que esta es tu labor. Que somos como soldaditos que nos toca ahorita salir, hablar por teléfono a tu mamá y tranquilizarla, el hacer una reunión con tus amigos por Zoom, pregúntale a alguien, con mucho gusto les enseñamos cómo usar Zoom, es gratuito, 40 minutos, ¿no? ¿Qué puedes hacer para que entonces tu alma, que está en conciencia de esos elementos, ayude a apaciguar los elementos del otro y que no tengamos que tener algo más fuerte? Porque ¿saben qué? Que los niños lo van a vivir. Y ellos no tienen por qué vivir los errores de los adultos. Ellos no tienen por qué vivir el que nosotros no supimos parar, que fuimos sobreexigidos de estar siempre atentos, siempre fuertes, siempre exitosos, siempre dando más dinero, más cosa. Ellos no tienen que vivir así. Ellos están en una posibilidad enorme de ampliar sus alas y su corazón a la vida, tal y como es. ¿Tú qué carambas vas a hacer? No te puedes quedar tranquilo y sentado en tu casa nada más esperando a que esto pase. ¿Qué vas a hacer? Desde donde estés. Tal vez contigo mismo. No tienes que empezar con el otro. Te tienes que preparar tal vez para estar tranquilo y que cuando salgas tu mundo haya cambiado. ¿Qué oportunidad nos está dando nuestra madre? Y ahorita es un momento, cada país va en diferente etapa, pero sí les puedo decir en México en que estamos teniendo que volver a sentar a la gente en su lugar, porque nos creemos inmortales. Y posiblemente somos inmortales, pero la experiencia humana va cambiando para cada uno. Y mi deseo, y también con esto cierro, es... Ahorita que tenía que escribir, me ayudaron hasta a llenar mi semblanza, porque yo decía, pues es que yo qué voy a poner, si yo solo he practicado Qigong para mí y he aprendido meditación, ¿yo qué le voy a enseñar a los demás? O sea, yo sí he aprendido cosas, me encanta aprender, pero este es más bien un llamado a que te prendas, a que hagas, a que te muevas, a que disfrutes, a que vivas, a que saborees. Y algo que les decía ayer a mis compañeros de trabajo es, la vida nos está, la Pachamama nos está dando cosas tan hermosas, nos está dando saborcitos de ella. Un pajarito que pasa por la ventana, ahora lo añoramos y salimos a escucharlo. Al pajarito que nunca oíamos, ahora es como, ¡un pájaro! Y lo oímos. No sé, en la noche, ¡una estrella! ¿No? De repente así de, ¡el viento! ¿No? O sea, que sales y así... Pero es una probadita que nos está dando la Pachamama. Lo que te pregunto es, imagínate la siguiente vez que estés en el bosque. Imagínate la siguiente vez que veas el mar. Imagínate la siguiente vez que estés en donde te apasiona estar conectado con la Pachamama. E imagínate ese siguiente abrazo que puedas dar a tu gente amada y que no has podido darlo. Gracias, Nancy, por abrazar a tu bebé. Qué bonita imagen. Así, como una madre, abraza a tu bebé. Abraza a los que puedas. Nos toca chambear a todos. En donde estemos, en lo que hagamos, trabajemos como guerreritos sin ponerle la connotación mala. ¿Sí? Como un grupo de amor y de bendiciones para el mundo. Y si estás aquí, es porque el mensaje te tenía que llegar. Gracias a todos, los honro por este momento y que nuestro camino sea con mucho bien para todos. Gracias.
Eres tan hermosa, Jessy, tan hermosa, tan hermosa. Jessy, nos tienes embelesados y embelesadas aquí escuchándote. Por favor, quiero activar ese audio para que te lo digamos todos. Gracias, hermosa. Preciosa. Gracias. ¡Vamos, Jessy! Gracias. Pues también, Jessy, que gracias a ti. Ay, vale, gracias a tu bebé. ¡Ay, pero es que nuestra Jessy! Tú, te están diciendo todo el mundo, gracias, Jessy. Perdón, se me fue comentarles algo, se me fue y esto sí es para ustedes. Claro, claro, Jessy. Tengo aquí varios cuarzos, no sé si me escuchan. Te escuchamos perfecto, hermana. Gracias. El otro día que estábamos en una reunión de la Escuela de la Tierra, nos llegó un mensajito, nada más les canalicé. Decía que nosotros, los trabajadores de luz, estamos funcionando como cuarzos ahorita. Hay mucha densidad a todo alrededor, ¿sale? Y como cuarzos, no sé si los logran ver por aquí, del color que seas, la forma que tengas, no importa, lo que hace un cuarzo es recibe la energía, la recibe, la canaliza, y después lo tienes que limpiar o lo tienes que poner en la tierra para que lo transmute. Entonces, lo que está pidiendo es, si de repente te ha dolido la cabeza, te has sentido con mucha sed, te has sentido raro estos días, estás funcionando como un canalito en donde está entrando para bajar a la Pachamama para limpiarse. Entonces, lo que tienes que hacer es estar tomando mucha agua, nutriendo tu cuerpo de manera adecuada, de preferencia con frutas y verduras, limpiarte cada cierto tiempo, ¿sale? Tienes que estar, si puedes o tienes alguna roca de tierra sólida, no un cuarzo, o si tienes algún jardín o algo donde puedas acceder a una planta, acércate y de la manera más amorosa regresa esa energía. Saben que la Pachamama siempre lo recibe para nosotros y lo transmuta, entonces nada más esto es un mensaje para ustedes para que también se cuiden, porque si no están conscientes de esto, también les puede generar algo físicamente, ¿sale? Entonces, bueno, nada más les quería compartir eso, Ada, acabo. Muchas gracias a todos y que su día sea con mucho bien. Gracias a todos los hombres que están participando, estoy feliz. Marnix Mortier, Sergio, Cristian Duarte, Marco, Andrés, los hombres que están en este chat, gracias por estar, porque el equilibrio es justamente lo que necesitamos, que fue un poco lo que fuimos a trabajar a Perú y lo que hemos estado trabajando las mujeres en estos últimos ratos, diciendo... No más hombres, no más mujeres, el equilibrio. Me encanta ver hombres acá. Muchas gracias. Es hermoso, porque estamos todas y todos en familia, hombres, mujeres, niños, perros también hemos visto por ahí, toda la familia. Los gatos y los perros abrazados. Y los gatos, todos los animales y nuestros hermanos y qué hermosura vernos a todos en este mismo círculo, Jessy. Eres un sol radiante en todos nuestros corazones. Es un placer inmenso siempre escucharte. Siempre tienes esas palabras sabias, abiertas, llenas de fuerza. Ahí leía en el chat que nos llenas de fuerza. Nos estás dando toda... Nos has llenado de impulso y de fuerza vital el corazón, hermana. Y eso es un regalo de incalculable valor. Paz, te están diciendo aquí que nos has regalado. Jessy, te dicen que cómo pueden comunicar contigo. Ahora pones en el chat, hermana, ahí, como tú eres nuestra guardiana del chat también, maravillosa. Ahí vais a tener a Jessy siempre atenta. Te amamos, hermana. Gracias desde el alma. Gracias. Qué lindura de hermanas, de hermanos, de abuelas, de niños, de todos los animales. Ahí estamos viendo a más ponentes, hermanas, abuelas, Beatriz Alteide, por ahí estáis, Gabriela, Guarani, ahí estáis. Muchas hermanas y hermanos, todas arropando este mismo fueguito sagrado. Ay, mi Beatriz. Hermosa, lindas, es hermoso. Pues este domingo os digo que vamos a juntarnos en círculo de palabra, pues todas las ponentes, las personas de aquí del chat, todas, y vamos a hacer un gran círculo de palabra para dedicar unas
unos minutitos de palabra cada una y también compartir otro ratito hermoso. Quiero deciros también que estas ponencias no se pueden quedar aquí, es todo tan hermoso. Todo lo que está sucediendo, que luego pregunta la gente de ¿qué tal ha ido? Y realmente es que no hay palabras, porque es tan hermoso todo lo que se vive, lo que se siente. Es muy difícil expresarlo, así que hemos decidido que lo vamos a poner íntegro en el canal Escuela Hijas de la Tierra en YouTube a partir del lunes, como terminaremos el domingo, a partir del lunes ya siguiente vamos a empezar ahí colgando todos los vídeos. ¡Ole, ole, ole! Dice Marilo, ahí estamos, hermanos, claro que sí, y luego lo pasamos a Facebook, claro, 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 hermanas. Digamos que como son vídeos largos, porque son un par de horitas cada congreso, pues en YouTube hemos creído que es mejor colgar ahí esos vídeos y luego ya ahí los compartimos a todas las redes sociales, a Instagram también, que tenemos muchas hermanas y hermanos ahí, y que se expanda toda esta medicina al infinito, porque realmente cada una de las palabras y los silencios y las compartires y las entregas de estas almas hermosas tienen que vivirse en todos los confines del planeta. Me preguntan cómo nos comunicamos, hermanas, a través de la página en Facebook Escuela Hijas de la Tierra, o también en YouTube Escuela Hijas de la Tierra. Ahí vamos colgando todos los vídeos, vamos a ir contándoos y teniendo siempre al día de todo. Así es, así es. Sí, sí, hermanas, así es. De cuatro. Es el 4 del 4 del 2000. Sí, dices que mañana es el 4 del 4. Lakshmi, qué interesante también. Toda la numerología también, no es casualidad. Hermanas y hermanos, hoy vamos a terminar este ratito con una ponencia hermosa, esta vez en diferido, de una hermana a la que sentimos mucho amor y mucho respeto y mucha honra. Ella se llama Alejandra Nora Mosquera y vive en Argentina. Esta hermana es una abuela medicina también y tiene el internet un poco complicado, pero ella quería participar. Es tan hermosa, porque cuando se lo dijimos dijo, sí, 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 pero no tengo el internet bien y no pasa nada. Nos quieres compartir algo, y rápidamente nos compartió un enlace de una canción, un canto. Ella canta como los ángeles, tiene una voz muy llena de luz, además de su corazón, y en su entramado con el mundo celta, el mundo de Avalon, toda esa enseñanza mágica que contiene, pues aquí os compartimos este cantito que ella nos trae con todo su amor y con toda su luz para que lo disfrutemos todas juntas. Ya tengo ahí la pantalla. ¿Se ve, hermanos, hermanas? ¿Se ve la pantalla? Vamos a ver. ¿Se veía la pantalla? ¿Sí? Sí, se veía. Se veía. Perfecto. Pues ahí voy a compartir la pantalla.
Ahí vamos. Que se oía muy bajito, me están diciendo. Sí, sí, por eso prefiero cortarlo y ponerlo desde el principio. Gracias, hermanas y hermanos, por írmelo diciendo. Lo voy a poner otra vez para que lo podamos disfrutar, pues como se debe disfrutar esta belleza. Voy a ponerlo, a ver si ahora se escucha bien, me vais diciendo. Gracias.
¡Qué hermosura, qué hermosura! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! A ver, ahí me salgo. ¡Qué preciosidad! ¡Qué maravilla! Gracias, gracias. Hermoso, hermoso, hermoso. Alejandra Nora Mosquera no está aquí con nosotros y nosotras, pero la vamos igualmente a decir gracias porque nos va a escuchar luego. Pero es un favor. Oh, gracias, hermana. Gracias, muy hermoso. Gracias, hermana. Gracias por este regalo. Gracias. 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 Gracias a todas y cada una de las almas que formamos parte de este fueguito sagrado. Mañana nos volvemos a encontrar de nuevo aquí, en este lugar sin lugar, en este lugar donde caben todos los lugares, en este lugar que es el corazón de la Madre Tierra y nuestros corazones unidos, tejiendo redes de luz. Gracias, hermanas y hermanos. Nos volvemos a encontrar mañana a las 7 de la tarde. ¡Activo el audio! Gracias. Gracias, gracias, gracias. Yes. Gracias. Muchas gracias. Para mí. Gracias. Gracias. Y mira la cantidad de... Gracias a todos. Gracias.